todos los pactos van para Óscar Iván Zuluaga. Yo no lo veo tan claro. Yo tampoco, no, yo tampoco. Ahí sí, en la apuesta tendremos que ir a desayunar juntos, porque yo tampoco la veo tan clara de mar. Y por ahí nos cuentan que incluso hay acercamientos, se lo tendremos que preguntar más adelante al doctor Nieto, acercamientos entre el Partido Conservador y el doctor Rafael Nieto para una eventual candidatura a la presidencia si no se logra cocinar su candidatura en el Centro Democrático. Porque, a ver, respecto a eso que está mencionando Sergio, hay algo claro, y es que las opciones en Centro Democrático, bueno, excepto Eva Rodríguez, ¿no?, que insisten que le va a ganar a Óscar Iván Zuluaga en una eventual consulta. Sí, aunque a muchos no les parezca, claro que es una opción. Bueno, Eduardo Rodríguez le puede ganar al Tunjo, por ejemplo. Bueno, a, sí, al Tunjo, sí, Rincón. Sí, sí, sí. Pero bueno, este no entra aquí en la baraja del Centro Democrático. No. Pues si esto llegara a ser así, Rafael Nieto decidiera irse con el Partido Conservador, queda entonces una disputa entre la precandidata presidencial y el doctor Óscar Iván Zuluaga, entre María Fernanda Cabal y Óscar Iván Zuluaga, para disputarse la candidatura única por el Centro Democrático. Luego habrá que ver cómo, con Cambio Radical, cómo con los conservadores, cómo con el sector de cristianos, se piensa en las coaliciones de partido para poder sacar un único candidato a la presidencia. Y yo creo que ahí está... Coalición que terminó dando resultado de mar. Sí, 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 ese es el resultado de Iván Duque. Claro. A la derecha. Claro, claro, Iván Duque, el presidente, Marta Lucía Ramírez, claro, la candidata al Partido Conservador, vicepresidenta. Claro. Entonces ahí entrarán los tres alcaldes, por ejemplo, aunque nos insisten en el tema de Alejandro Char y nos dicen que él no está interesado en ser parte de ese trío de candidatos presidenciales. El que sí está trío que lo compone Enrique Peñalosa. Sí, pero entonces no es trío. Federico, ¿sabes?, Gutiérrez y Char. Sí, pero entonces no sería trío porque entendemos que no es una cosa porque de mucho afán. Porque el trío es de tres, sí. Porque el trío es de tres y por ahora sabemos que el trío va de dos, porque si usted lee a Char respecto de lo que ha dicho Gutiérrez, Federico, y lo que ha dicho Peñalosa, a estos dos que acabo de mencionar, se les nota su interés por la presidencia, el primero no tanto. Lo que pasa es que Cambio Radical todavía tiene la opción de presentar un candidato único. Y, Cambio Radical, hombre, no sé, ¿qué va a pasar con Cambio Radical? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pues decide de una vez por presentar el nombre. ¿Sí? ¿O será que Char? No. Germán Vargas Lleras. ¿Lo veo volver al ruedo? A veces le veo intentonas, aunque es que todos son tan, no sé, todos son tan políticos que dicen un día que no quieren ser candidatos y el otro día deciden que sí. Vargas Lleras ya había dicho que no estaba interesado en... No, él está de columnista, está en lo suyo, tal vez no, por eso le pregunto, puede ser que Char sea entonces el ungido de Cambio Radical. Bueno, tiene la personalidad jurídica, tiene la herramienta a la mano. Pues vamos a ver qué pasa.